Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aún en la semana Little Cup, así que traigo otro vídeo de Little Cup. Esta vez será un vídeo no muy largo sobre las mejoras que ha traído Rubí Omega y Zafiro Alpha a Little Cup en algunos Pokémon. Así que vamos a darle ya. Uno de los cambios más notables ha sido el que ha recibido Pancham, ya que anteriormente Pancham, y al igual que su evolución Pangoro, no tenían muchas opciones de ataque. Creo que lo mejor que tenían para atacar de stab de lucha era Llave Giro. No me acuerdo del nombre. No, Llave Giro creo que no es. Es Storm Throw en inglés, y en español no sé cómo se llama, que es ese ataque de tipo lucha que siempre pega crítico. Y no sé, tampoco era un Pokémon que se usara mucho porque le faltaban sobre todo ataques de cobertura. Sin embargo, ahora con Little Cup, Pancham ha ganado un montonazo de nuevos ataques. Ha ganado Puño Drenaje, lo cual le permite golpear por stab, pero al mismo tiempo recuperar vida. Ha ganado Desarme, que no solo le da cobertura, sino que además en Little Cup va muy bien para quitar los zumos de valla, para quitar los minerales evolutivos. Es un ataque que lo complementa muy bien. Y por último ha ganado Lanza Mugre, que le permite zafarse de hadas. Eso ha hecho de Pancham uno de los mejores Pokémon de lucha del formato, junto a Mienfu y a Timbur. Seguimos con Pumpkaboo, uno de los Pokémon que más hype creó al inicio de XY, ya que con su tipo Planta Fantasma la gente lo veía como un genial Spin Blocker de los dos spinners más comunes de Little Cup, los cuales eran Drillbur y Staryu. Sin embargo, tenía un problema, y es que a pesar de tener buenas defensas, no tenía ningún movimiento de recuperación fiable, y eso hizo que la gente al final no lo usara. Sin embargo, con Roza ha ganado Síntesis, y por fin es ese muro que la gente esperaba que fuera, que puede tener ataques variados, pero normalmente se usa con Recurrente y Sombra Vil. Tiene Fuego Fatuo también para quemar amenazas físicas, pero sobre todo tiene Síntesis para recuperar salud. Otro de los Pokémon que ha recibido un cambio más notable es Amaura, que aunque por muchos cambios que tenga siempre va a tener esas debilidades horribles por 4 a lucha y a 0, que no son nada buenas teniendo en cuenta que los dos mejores Pokémon de Little Cup son Mienfu y Ponyard. Sin embargo, la gente sigue intentando utilizarlo. Normalmente la gente en XY lo usaba con un set Scarf que pudiera atacar por el lado físico o especial con un ataque débil, si mal no recuerdo, pero tenía la ventaja de tener hiperrayo de tipo hielo, que iba bien en un apuro. Sin embargo, gracias a la introducción de Rubí Omega y Zafiro Alpha, Amaura ha ganado dos cosas que lo hacen bastante más viable que lo era antes. Principalmente es un ataque principal más usable, como es Bozarrón, que se mejora por piel helada, y para un Pokémon especial como es Amaura eso le va genial. Y segundo, ha ganado Tierra Viva, que es un ataque de cobertura que le hacía mucha falta, ya que Tierra Viva le permite golpear a Pokémon como Chinchu, que antes le daban problemas, o en general a Pokémon de tipo acero como podría ser el mismo Ponyard. El caso de Skrelp es un tanto diferente, ya que en lugar de ganar algún movimiento nuevo, lo que ha ganado es su habilidad oculta, que hasta ahora no se podía conseguir. Se trata de Adaptable, que para el que no lo sepa, hace que los ataques con stab, en lugar de valer un 1,5, bueno, si multiplicador 1,5 más poderosos, es un 2, o sea, quiere decir que los ataques son el doble de potentes, en lugar de solo un 50%. Y esto ha hecho que Skrelp, que tenía unos stats decentillos, pero tampoco tenía nada que destacara, ahora es bastante más relevante en el metagame, ya que con adaptable, incluso llevando un set defensivo, golpea muy fuerte, especialmente cuando tiene ataques potentes por stab, como podría ser Hidrobomba o Onda Tóxica. Incluso hay que decir que la presencia de Skrelp en el metagame ha hecho que otros Pokémon como Krogunk se vuelvan más vistos, básicamente para parar a amenazas como esta. Y bueno, en general se ha convertido en un Pokémon muy a tener en cuenta. Y por último tenemos a Gocita, que es posible que os suene, ya que lo utilicé en el último vídeo de Showdown. La verdad es que durante XY no he visto a Gocita, y mira que el cambio que ha recibido ha sido bastante pequeño, pero la verdad es que no lo había visto, y sin embargo ahora que ha ganado Truco en su moveset lo veo bastante más a menudo. Imagino que porque Truco le permite no solo eliminar amenazas a base de ataques, como podría ser eliminar a luchas
con psíquico o cosas así, sino que ahora, gracias a truco, puede pasarle un pañuelo elegido al muro que elija, tipo, yo qué sé, tipo Porygon, por ejemplo, tipo Ferroseed, tipo Spiritsea, y así hacer que de todo el resto del equipo lo tenga más fácil para derrotarlo, porque no solo les estamos dando un pañuelo elegido, sino que además les estamos quitando el mineral evolutivo que hace que tengan esas defensas tan buenas. Eso ha sido todo por hoy. Little Cup no es un metagame que tenga muchos cambios, ya que obviamente nunca hay mega evoluciones. Y bueno, es eso. Y los Pokémon que aprenden nuevos movimientos quizás no son tantos. Así que por lo general Little Cup sigue siendo el mismo metagame. Pero ahora hay que tener en cuenta estos Pokémon que he mencionado y alguno más que no he mencionado que también ha recibido algún aumento, pero es menos significativo. Espero que os haya gustado y seguramente para concluir esta especie de semana Little Cup, el próximo vídeo que haré será de núcleos efectivos del metagame para que todo aquel que quiera probarlo pues tenga alguna base para empezar a hacer un equipo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.